noche en punto, amigos televidentes de La Campana. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio diseñado con mucho amor, con mucha responsabilidad para todos ustedes, para que disfruten de esta media hora de información, de debate, de noticias en el municipio de Tuluá y en el centro y norte del Valle del Cauca, a propósito de los municipios hasta donde llega la señal del canal 2 de CNC Teluro Producciones. A ustedes, como siempre, muchas gracias, porque siempre están reportando sintonía, siempre están allí interactuando a través de las redes sociales, situación que nos encanta. Cada vez crecemos más, La Campana coge más fuerza. Y no es para menos, porque el que no está aquí es porque no suena. Así que prepárense, porque durante esta media hora tendremos invitados de lujo hoy con noticias especiales. Una noticia que desde luego nos alegra: el lanzamiento de la versión número 64 de la Feria de Tuluá. Un evento que desde ya tenemos que promocionar todos los que vivimos en este municipio. Mostrarle a quienes están lejos del municipio de Tuluá que tienen que venir para el mes de junio, agendarse desde ya, comprar sus tiquetes si están en el exterior, para que vengan y disfruten de esta feria que lo tiene todo. Además, está cargada de muchas novedades para este año 2019. William Loaiza Amador, el hombre más querido de Tuluá, ¿cómo le va? Buenas noches. Pues Marcela, cordial saludo para usted y por supuesto para todos los televidentes de La Campana. Usted, pues muchísimas gracias por esas expresiones. Mejor para dónde, mejor para dónde, no solamente por las expresiones, sino además porque es el eslogan del máximo evento de los centrovallecaucanos a nivel nacional y a nivel internacional. Se trata de la feria, es decir, dentro de un mes exactamente estaremos viviendo este certamen. Se estará realizando del 21 al 24 de junio del año 2019. Y hoy se ha cumplido la presentación de este certamen. Se acaba de terminar aquí en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, y qué mejor que hablar de todo lo que ha acontecido, todos los pormenores que vamos a tener con ese certamen, que con el gerente de la feria, Germán Marulanda. Permítame, antes de presentar a nuestro invitado, recuerden que esta noche estamos patrocinados por Hotel Herrera Polo, ubicado en el kilómetro 8 entre la vereda Monte Grande, entre Tuluá y San Pedro. Un hotel hermosísimo, ustedes allí observan la fotografía, pues, las imágenes. Buenísimo, ¿usted ha ido? Buenísimo, extraordinario. ¿Sabe una cosa? Que Carlos Vives, en la presentación que hizo para la feria del municipio de Tuluá, se quedó aquí en sí, ese hotel. Se hospedó. Y es un hotel que tal vez los centrovallecaucanos no lo conocemos, pero es muy reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Un hotel muy bueno, recomendable. Es hermosísimo. Divino. Además, porque usted se siente en casa, atendido por su propietaria Milena Herrera. La doctora Milena ya siempre está allí muy dispuesta a recibir a sus huéspedes. Llegan gente de otras partes del mundo que siempre buscan el Hotel Herrera Polo para hospedarse. Vayan, visítenlo, porque realmente es un lugar hermosísimo. Pues muchísimo gusto tener este sitio de los centrovallecaucanos. Doctor Germán Marulanda, una feliz noche. William, buenas noches. Marcela, buenas noches. Para todos los televidentes, para todo el equipo de trabajo, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, hoy se ha vivido la presentación del evento 64, la feria del municipio de Tuluá. Sí, hemos realizado pues el lanzamiento, donde contamos a gran escala cuál va a ser el desarrollo de nuestro evento ferial para esta versión 64, con todos los pormenores y con toda la puesta en escena que vamos a tener. Bueno, doctor Germán, ¿cuál es la novedad? ¿Ya se presentó el lanzamiento oficial ante los medios de comunicación, ante varios empresarios, personalidades de nuestro municipio? Pero hoy usted tiene un espacio ante todos los televidentes tulueños. ¿Cuál es la novedad para esta versión? Bueno, hay que resaltar que venimos trabajando fuertemente, obviamente con el apoyo del alcalde, con toda la junta directiva, en recuperar la génesis de la feria, y siempre somos muy incisivos en lo mismo. Nosotros hemos querido una feria para la familia, una feria donde toda la familia y todos los grupos poblacionales puedan encontrar algo de diversión en el Coliseo de Ferias. Como bien lo vieron, pues vamos a tener las presentaciones en el pueblito artesanal, y vamos a tener unas presentaciones en vivo en la caseta de Cocobongo, que está en la zona de espectáculos. Es una de las novedades. Y la otra novedad para los niños y para la familia es que vamos a tener en esta versión un Diversity viajero dentro del Coliseo de Ferias. ¿Qué es eso de Diversity? Entonces, el Diversity viajero es un parque temático, ¿sí?, donde los niños pueden disfrutar
pueden ser bomberos, pueden ser policías o pueden tener un juego de roles dentro de esta dinámica. Allí ellos van a tener una moneda que representa esa ciudad, pueden comprar y pueden interactuar con diferentes entidades que van a estar allí. Doctor Germán Marulanda, ¿cuál es el propósito de la Feria de Tuluá? Bueno, el propósito de la Feria de Tuluá siempre es agroindustrial y desde hace muchos años es agroindustrial. Primero hay que partir de que es un sitio para la diversión, para que los tulueños puedan ir y disfrutar de todos estos escenarios y todos esos espacios, pero también para que la gente pueda promocionar, pueda hacer mesas de negocios. Llegan empresarios de todo el territorio nacional, pueden ofertar sus productos, hacer alianzas estratégicas, y eso es lo que busca también la feria, dinamizar un poco la economía local, poder lograr que los tulueños puedan tener espectáculos que de pronto en la ciudad no se tienen durante todo el año. El caso es de pronto vaquería, las exposiciones esquinas, las exposiciones ganaderas. Entonces, digamos que esa es una de las, aparte de ser una diversión para toda la familia, es uno de los objetivos de la Feria de Tuluá. Yo le pregunto esto, el propósito de la Feria de Tuluá, porque es que el inicio de la Feria de Tuluá fue con un propósito de captar dineros orientados a una institución hospitalaria, en ese momento del Hospital San Antonio. ¿Se puede recuperar esa senda? Digamos que la feria hoy en día ha tenido varios pasos y ha trascendido mucho. Inicialmente el tema de los conciertos en algún momento era el fuerte de la Feria de Tuluá, pero financieramente no era autosostenible porque no se podía, digamos, apalancar el tema con todo lo artístico. Posteriormente ha tenido variaciones. Hoy pasamos a una Feria de la Familia. Poder lograr eso, diría que estamos en un equilibrio, como dentro de lo financiero, donde la feria da para realizarse y para poder mantener un coliseo. Pero sí podemos pensar algo. Hoy la feria nos ha dejado y estamos migrando a un centro de eventos, un coliseo de ferias donde lo vemos completamente transformado, donde las necesidades eléctricas, hidráulicas, pues cada vez son menores. En algún momento, cuando nosotros llegamos allá a la feria, obviamente el sitio por su uso natural ha tenido un deterioro, y porque se abría precisamente solo durante 4 días al año, 5 días para hacer el mantenimiento. Entonces, te pongo un ejemplo, puedan salir 120, 150 volquetas de material vegetal. Hoy el coliseo está abierto y activo todos los días con un personal de planta que lo mantiene a punto, digámoslo de una u otra manera. Entonces, no se recoge fondos para una institución en particular, pero sí para el coliseo de ferias. Entonces, de una u otra manera, podemos ver que la dinámica puede estar siendo la misma en ese sentido. Bueno, ¿cuál es la expectativa frente al tema de entrada? ¿Tiene algún costo durante este año adicional o se va a sostener el mismo precio del año 2018? No, para este año se ha hecho un balance. Vamos a tener un costo de la entrada de 12 mil pesos. Uh-huh. Ese es el análisis que se ha hecho. Ya llevamos más de 3 años con el mismo precio. Entonces vamos a hacer un incremento de 12 mil pesos para la entrada de este año al evento ferial. ¿Pero 12 mil pesos diurno y nocturno? Sí, 12 mil pesos es la tarifa independientemente a la hora que tú ingreses. ¿Hace un año en cuánto estaba, doctor? En 10 mil pesos. Es decir, para este año subió 2 mil pesos. La expectativa de los visitantes, ¿cuántos lograron ser recopilados en el año 2018 y cuál es la expectativa? Nosotros estuvimos alrededor de los 80 mil visitantes en el año 2018, 81 mil si mal no estoy. Y la idea es que para este año pues podamos estar alrededor de los 100.000, 120.000 visitantes al evento ferial. En el tema de empresarios, en el tema de mecateros, en el tema de microempresarios, sabemos que nuestra feria es cada vez anhelada a nivel nacional. Muchos mecateros, muchos empresarios se vinculan con nuestro certamen. ¿Para este año se vincularon otros departamentos? Sí, total. Siempre, tanto en el tema de artesanías, en el tema de gastronomía de sal y de dulce, en la Plaza de Mecato, que la trabajamos de la mano con la Cámara de Comercio, ellos siempre han sido un apoyo muy importante, siempre están ahí muy acuciosos en el tema de poder siempre traer alguna novedad. Nos visitan mecateros de Medellín, del Cauca y de la zona aledaña pues a Tuluá, del Valle del Cauca. Obviamente también vamos a tener allí mecateros, siempre buscando innovar un poco, promocionar cosas diferentes. En el tema de artesanías, tenemos artesanías del Ecuador, de Pasto, vamos a tener artesanías de Manizales. Bogotá también nos visitan unos artesanos. Nosotros hemos logrado ampliar el número de stand de artesanos. Pasamos de 40 en el 2018 a 80
artesanos para el 2019, siempre buscando como darles una asesoría, acompañándolos, escogiendo muy bien los productos. Si hay un empresario que ya trajo un producto, lo que buscamos es que él pueda innovar, que su material sea diferente, y buscamos el tema de la artesanía real, es decir, no una persona que vaya y se surta y venga y venda a la feria de Tuluá, sino que él sea un productor. Doctor Germán Marulanda, ¿cuánto vale la realización de este evento que es autosuficiente? La realización de este evento puede estar alrededor de los 1.300, 1.500 millones de pesos, ¿sí? Es la realización del evento ferial, que se va obviamente en toda la adecuación de todos los pabellones, en los gastos de alquileres de carpas, en el personal que nos colabora allí, gastos de servicios, vigilancia, logística y todo lo que nos o todas las necesidades que tenemos para hacer un engranaje durante el desarrollo del evento. 1.500 millones de pesos. 1.300 millones. Entre 1.300 y 1.500 más o menos. Bueno, ¿y aportes de gobernación, aportes del mismo municipio? Nosotros tenemos hoy convenios con los grandes aportantes, son la industria de licores del Valle, donde sí les damos una exclusividad a ellos. Digamos que esa sería la parte del aporte de la gobernación. Bavaria es una empresa que nos aporta también, y hay otras empresas que hacen algunos aportes a cambio de patrocinio, a cambio de un stand, a cambio de espacios publicitarios y demás. ¿Ya? Entonces, ¿la feria cómo funciona? Hay un apalancamiento por parte de Infituluá, y ese apalancamiento nosotros se lo devolvemos completamente a ellos. Bueno, doctor Germán, tradicionalmente los tulueños siempre esperábamos la feria para rumbear, sí, para conocer artistas, para disfrutar de estos conciertos. Desde, digamos, de la administración del ingeniero Gustavo se cambió un poco la temática y se ha venido intentando culturizar a la gente de que durante la feria, o al menos durante su administración, pues no habrá conciertos. Sí. ¿Para este año han contemplado la idea? ¿Han cambiado esa dinámica o se mantiene? No, la dinámica se mantiene. El tema de los conciertos, en el buen sentido y entre comillas, le hacía mucho daño al que no tenía nada que ver con los conciertos. Por ejemplo, en el tema de exposición ganadera y exposición equina, muchos expositores dejaron de llevar sus animales por el tema del ruido, porque los animales se estresan, se pueden infartar, y son animales que trabajan durante todo el año para poderlos tener listos o a punto para una exposición. Entonces el tema del ruido los golpeaba mucho. Eso es una primera razón, digámoslo. Otra razón, encontrábamos que los expositores no volvieron a la feria. Y les cuento esta anécdota. Estábamos expositores en general, sí. Y le cuento esta anécdota a un expositor de sombreros. Estábamos en Bogotá, una feria artesanal, y un expositor de sombrero nos dice que la feria de Tuluá le daba para vivir todo el año. Entonces nos aterrábamos y le decíamos que cómo a punta de venta de sombreros, y nos dijo que sí, pero que cuando empezaron los conciertos con artistas muy fuertes, él dejó de vender. Y esa era la queja constante de muchos expositores. ¿Cuál era la razón? Que la gente se preparaba para ir al concierto como tal, llegaba tipo 8 o 9 de la noche cuando el expositor ya tenía su stand cerrado. Entonces, claro, no había una dinámica de comercialización de los productos. ¿Qué pasaba? Pues la gente iba al concierto, salía 3, 4 de la mañana y retornaba al próximo día tipo 7, 8, 9 de la noche. Entonces esa dinámica hacía que el expositor no vendiera y la feria no fuera muy atractiva para ellos. Pero en Tuluá hay gente para todo. Sí, total. Pero de una u otra manera ese tema pegó muy fuerte y golpeó, y era una queja muy constante. De hecho, como te decía, hemos pasado hoy de 40 expositores del tema artesanías a 80. Es decir, el formato sin conciertos ha funcionado muy bien en el tema de la feria. Internamente, pero digamos que lo que hoy se escucha en la calle es que exigen todavía el espectáculo. Exacto. Pero como tú bien lo dices, en Tuluá hay gente para todo, y aún así hemos tenido una asistencia también masiva al Coliseo de Ferias durante los años que hemos mantenido el nuevo esquema. No, yo pensaría que no es de los grandes conciertos, pero hay unos conciertos extraordinarios, por ejemplo. Yo recuerdo mucho el de Ana Gabriel, maravilloso. Buenísimo, pero hay unos conciertos en la Plaza del Mecato y unos conciertos en la Plaza de Artesanías, unos conciertos extraordinarios
que bien se puede asimilar con los grandes conciertos que se pueden efectuar en otros eventos. De hecho, el pueblito artesanal siempre se caracterizaba por eso, por traer agrupaciones. No, pero es que aún existen, no, sí. Digamos que el formato grande de concierto como tal. De espectáculo. Exacto, como concierto y gran super concierto de la Feria de Tuluá, llamémosle de una otra manera, desaparece. Pero el tema de los artistas no. Se mantiene un pueblito artesanal con una programación para la familia, temprano. Que vemos aquí en el pueblito artesanal Bandola, que exacto, que es un los Rolling Ruana, los tuvimos, buenísimo. Entonces siempre han venido grupos tradicionales. ¿Y este año? Este año vamos a tener una programación, vamos a tener la noche de rock con Kraken. Kraken nos va a acompañar en la noche de rock. Vamos a tener al grupo Bahía, vamos a tener a Hernán Hernández, vamos a tener al Cuarteto Imperial, vamos a tener como un homenaje a la salsa, digámoslo, salsa caleña, donde va a estar John Lozano, va a estar Moncho Santana, va a ser un espectáculo bueno. Vamos en a el tener pueblito artesanal. Concierto en el pueblito artesanal y también en el pueblito del Mecato, en el área del Mecato. No, no, eso lo que te estoy hablando es el pueblito artesanal que es contiguo a la Plaza de Mecato. Sí. Esos son los artistas que vamos a tener allí. Sí vamos a tenerlos, pero no vamos a tener, como les menciono, los artistas pues que hacían el nombre de super concierto de la Feria de Tuluá, pero vamos a tener presentaciones. No, pero es que esos artistas que tienen el pueblito artesanal son artistas que bien podía ir al super concierto, a mí me parece extraordinario por lo menos. Sí, lo que estamos haciendo, y vuelvo, insisto en algo, es el esquema y el formato como lo venimos manteniendo, ¿ya? Y el formato nos ha dado resultado, y como bien lo dice Marcela, hay gente que no le gusta. Y siempre nos preguntamos cuánta gente va a dejar de venir por el tema de los conciertos. Uh-huh. Pero nunca nos preguntamos cuánta más va a venir porque no los hay. Uh-huh. Y fue un buen resultado. Doctor Germán Marulanda, gerente de la Feria de Tuluá, le pido públicamente, ante todos los televidentes en todo el departamento del Valle del Cauca, que tengamos en cuenta a los serenateros de Tuluá, a los serenateros del centro del Valle del Cauca, porque sabe una cosa, la Feria de Tuluá no le permite a los serenateros durante la realización del evento entre el 21 y el 24 de junio trabajar. Son pocos los serenateros, pero persisten en su actividad, que podamos tener todo este grupo de serenateros, podamos llevarlos al Coliseo de feria a desarrollar su trabajo, es decir, que nos enamoremos de nuevo con los serenateros y que podamos de alguna manera a través de la feria impulsar esa actividad artística que ellos persisten y que la mantienen durante todo el año. Posible que durante la feria es cuando les va mal. Venga, para complementar un poco lo que William dice, hay muchos artistas tulueños, muchos músicos tulueños que, digamos, habían manifestado su inconformidad porque no se les estaba teniendo en cuenta dentro de la programación. Nosotros siempre tenemos artistas tulueños y dentro de esta programación también van a estar, los van a ver y van a poder disfrutar de ellos. Durante toda la feria hay un artista tulueño o dos artistas tulueños por cada día de la Feria de Tuluá. ¿Cuáles, por ejemplo, doctor Germán? Ya te los menciono ahorita dentro de la programación y estamos pendientes por concretar otros. Pero siempre están. ¿Qué no podemos hacer? Repetirlos. Es decir, les estamos dando la oportunidad año tras año porque hay miles de talentos en Tuluá, muchísimos. Y obviamente con gran cariño los acogemos a todos. Pero es también entendible que nosotros no vamos a poder tener el tema de todos los artistas aquí en de todos los tulueños en la feria, en escena, porque son muchos. Obviamente hay algunos que han presentado sus propuestas, han estado, viene un grupo de rock de Tuluá siendo telonero. Bueno, se me escapan algunos nombres, pero los vamos a tener y dentro de la programación van a estar esos grupos tulueños. Y siempre ha sido una norma. Obviamente tienen que participar grupos locales de la tarima del pueblito artesanal. Bueno, y en ese caso, tener en cuenta a los serenateros. Me llevo su sugerencia, voy a analizarla y lo que podamos hacer, claro que sí, me parece una muy, muy buena... Sí. Muy buena sugerencia. Pero diría no solamente de Tuluá, sino también del centro del departamento del Valle del Cauca, porque la feria de Tuluá dejó de pertenecerle a Tuluá, le pertenece a todo el centro del Valle del Cauca. Región. Vemos a toda la gente, todos los municipios que se desplazan hasta la Villa de Césped para poder participar de ella. Y es una labor a veces muy difícil, porque cuando estamos
del otro lado de la barrera, ¿por qué no trajeron a este? ¿Por qué no trajeron a este? Pero cuando yo tengo 50, 60 propuestas aquí, claro, y saber que no los puedo tener a todos, o sea, deliberarla no es fácil, uh-huh, ¿sí? Es con un comité, con un ejecutivo que nos acompaña en el tema. Entonces, priorizamos muchas cosas. Entonces, venimos venga, hay alguien que imita al caballero gaucho, por ejemplo, pero es un concepto que no va muy acorde con el pueblito artesanal, claro, que si usted ve y dice, sí, es un artista tulueño, y la gente puede que no lo entienda, no me gusta ese concepto, demás. Entonces se analizan muchos factores y muchas características, y son artistas, vuelvo, insisto, muy buenos, con todas las capacidades, con todo lo que tiene un artista que viene de otro lugar, pero a veces hay que elegir y hay que seleccionar. Bueno, permítame, doctor Germán, vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con el gerente de la feria del municipio de Tuluá, Germán Marulanda, hablando de este lanzamiento que hace pocos minutos terminó y que aquí les estamos ampliando la información para que ustedes desde ya se pongan a tono con el certamen más importante que tenemos los tulueños. Pausa y volvemos. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora, venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra-venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región. Urbanización Mónaco en San Pedro. Urbanización Ciudad Jardín en San Pedro. Urbanización Mónaco en Bugla Grande. Urbanización Mónaco en Tuluá. Urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402 del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información, 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Escríbenos a www.inversionesmonaco.com, gerencia@inversionesmonaco.com. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora, venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra-venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región. Urbanización Mónaco en San Pedro. Urbanización Ciudad Jardín en San Pedro. Urbanización Mónaco en Bugla Grande. Urbanización Mónaco en Tuluá. Urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402 del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información, 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Escríbenos a www.inversionesmonaco.com, gerencia@inversionesmonaco.com. Dulce María, repostería creativa, panadería artesanal y saludable. En Dulce María encuentras tortas, alfajores, cupcakes, galletería, muffins, croissants, cheesecake, café, malteadas, ensaladas, jugos, sándwich y postre. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en la carrera 27, número 3179 del barrio Salesianos en Tuluá. WhatsApp 317-636-0954. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en nuestras redes sociales. En Instagram como Dulce María-repostería creativa. Y en Facebook, Dulce-María-repostería-creativa. Dulce María, repostería creativa. Guido Garzón Peluqueros, separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25, número 2356. Guido Garzón Peluqueros. Gracias por continuar en La Campana. Les recordamos que estamos en vivo con Germán Marulanda, quien es el presidente ejecutivo de la Feria de Tuluá, del Colegio de Ferias Manuel Victoria Rojas, donde hace pocos minutos se realizó el lanzamiento de la versión número 64 de la Feria de Tuluá. Estamos hablando sobre el ingreso, estamos hablando sobre los espectáculos. Hablemos un poco de la Plaza del Mecato, Germán. ¿Cuál va a ser la novedad para este año? ¿De qué forma se van a organizar los mecateros? Bueno, como
lo decíamos ahora, la Plaza de Mecato la trabajamos en conjunto con la Cámara de Comercio. La idea allí es seguir resaltando la gastronomía de dulce. Uh-huh. Antes teníamos gastronomía de sal allí, como pasabocas, el aborrajado y demás. Hemos decidido que los espacios se dividan para poder disfrutar de un solo espacio de gastronomía de dulce. Siguen viniendo mecateros de toda la región con los mecatos típicos como majar blanco, el arequipe, el cortado, el dulce de tres leches. ¿Qué queremos nosotros con la Plaza de Mecato? La Plaza de Mecato es algo muy típico, no queremos que esa tradición se pierda en torno a la gastronomía de dulce, como te lo decía ahora, porque se nos estaba mezclando un poco la gastronomía de sal y nos estaba desdibujando el panorama de lo que era todo el tema del dulce, el mecato típico de la región. Uh-huh. Pero seguimos impulsando el tema, seguimos trabajando con la Cámara de Comercio en que sea un pabellón que la gente pueda venir, disfrutar, picar y seguir en el evento ferial. Bueno, hablemos del día domingo, el Día del Campesino. ¿Qué otras opciones han pensado para vincular a, digamos, los ciudadanos que normalmente no pueden pagar el precio de 12 mil pesos? Bueno, el Día del Campesino la verdad no tiene costo. El campesino que viene no paga la entrada y tiene una programación especial para él. Esa programación se hace en la zona de espectáculo, la zona de rumba, con rifas, presentaciones de artistas para ellos, donde ellos vienen, disfrutan. Hemos tratado también de sacar un espacio donde académico, donde les podamos contar muy rápidamente, muy tranquilamente, como temas acerca del agro y demás. El año pasado hicimos un trabajo de la mano con la gobernación. Este año lo que vamos a hacer para el Día del Campesino es tenerles unas presentaciones artísticas para ellos, que se disfruten el día, que puedan comer en el Coliseo, puedan disfrutar totalmente gratis. Uh-huh. Y de pronto han pensado para, digamos, otras opciones, ciudadanos venezolanos o ciudadanos del común que no pueden pagar la entrada, adultos mayores, por ejemplo. Los adultos mayores no pagan la entrada al Coliseo. Uh-huh. Los adultos mayores pueden ingresar al Coliseo totalmente gratis. ¿Durante los días? Ajá, durante todos los días, las personas en situaciones de discapacidad. ¿Adultos mayores a partir de qué edad? A partir de 62 años, si mal no estoy, es lo que dice la ley. Sí. ¿Y los menores? Los menores no, los niños menores a ¿de 12 años? No, los niños menores a un metro no, sí, pagan la entrada al Coliseo de Ferias, y personas en situación de discapacidad con un acompañante. Ahora bien, se nos quedan de pronto otros eventos de la feria y algún recorrido. Uh-huh. Y es la velada boxística. La velada boxística, como bien lo vimos, es la apertura del evento ferial. Tenemos el desfile de bandas y comparsas. Uy, buenísimo. La velada es el miércoles, ¿sí? La velada es el martes. Al martes. El miércoles tenemos el desfile de bandas y comparsas. El jueves tenemos la tradicional cabalgata. Y el lunes tenemos caballitos de palo y caninata. Los niños que van en caballito de palo con su padre pueden ingresar totalmente gratis al Coliseo, al igual que las personas que van con su mascota el día lunes pueden ingresar. Toda persona que lleve la mascota puede ingresar al Coliseo. Mejor dicho, es un evento para toda la familia. ¿Y la parte de la tecnología en dónde está en la feria? Bueno, hemos venido trabajando fuertemente en el tema de la tecnología, de hecho con empresarios tulueños, donde han podido mostrar cómo producen ellos mismos acá diferentes productos, valga la redundancia. Uh-huh. Mostrando sus máquinas, mostrando todo lo que ellos tienen, y que sea la feria una plataforma para que ellos también puedan vender, lo que hablábamos ahora, puedan vender y comercializar todo el tema de sus productos. Se me escapa algo que tampoco hemos hablado, porque sé que el tiempo ya se nos va a acabar. Ahorita hablábamos del tema de las presentaciones artísticas y demás. En la caseta de Cocobongo vamos a tener completamente gratis artistas. El viernes, Jonales Castaño; el sábado, Daniel Calderón; y el domingo, Luis Alberto Posar. Ah, bueno, completamente entonces gratis para todos los tulueños. Es decir, yo pago el ingreso al Coliseo, puedo estar en la caseta y disfrutar de eso. No en el marco del gran concierto, pero sí en el marco de la caseta de rumba. ¿Qué más? Buenísimo. ¿Dónde se va a ubicar esta caseta, Germán? En la zona de rumba, es en la parte posterior del Coliseo de Ferias. Uh-huh. Bueno, la invitación y el campanazo. Aquí no es solo campanazo negativo, sino también positivo. No, hay campanazos positivos, claro, porque nos gustan las noticias positivas. Y ¿para el campanazo quién? Es para todos los tulueños, para que nos acompañen del 21 al 24 de junio. Yo diría que todos los vallecaucanos. Uh-huh. Todos los colombianos. Y todos los vallecaucanos y los colombianos, correctamente. Del 21 al 24 de junio, en la versión 64 del evento ferial, nos estamos preparando. Es un trabajo arduo,
para poner a punto todo lo que necesitamos para recibir a todas las personas que nos visitan. Y sabe una cosa, permítame, yo se lo doy un campanazo, doctor Germán Marulanda. Usted es un hijo del centro del Valle del Cauca, un hijo del municipio de Bugalagrande. Orgullosamente bugalagrandeño. Y que usted se ha puesto la camiseta por la feria del municipio de Tuluá. Y nos sentimos también muy contentos que sea un hijo de esta tierra centro-vallecaucana, que le estemos dando un evento a los colombianos, un evento que sin lugar a dudas, yo no creo que haya una sola persona que vaya a desear que vaya a realizar un evento mal. Esto tiene que ser un evento, imagínense las 64 ferias del municipio de Tuluá, del 21 al 24 de junio, es el máximo evento de los centro-vallecaucanos para Colombia. Tenemos que desear lo mejor y que sea lo mejor. Muchas gracias y gracias también al apoyo de ustedes porque podemos difundir, podemos contarle qué vamos a tener. Obviamente desde el comité y como les decía ahora en cabeza del alcalde queremos que todo nos salga perfecto, pero no es posible. Obviamente esto tiene muchos bemoles, tiene muchas aristas y hay que trabajar sobre imprevistos, hay que trabajar sobre muchas cosas durante el desarrollo del evento, pero aquí seguimos dando todo nuestro empeño, toda nuestra dedicación para que todas las versiones del evento salgan lo mejor posible. Y queda aproximadamente un mes para que esta cumpla con la mejor organización, la programación, y esperamos tener un balance impecable de lo que es la versión 64. Gracias. Nuevamente, doctor, muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con más. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra-venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región. Urbanización Mónaco en San Pedro. Urbanización Ciudad Jardín en San Pedro. Urbanización Mónaco en Bugalagrande. Urbanización Mónaco en Tuluá. Urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402 del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información, 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Escríbenos a www.inversionesmonaco.com, gerencia@inversionesmonaco.com. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra-venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región. Urbanización Mónaco en San Pedro. Urbanización Ciudad Jardín en San Pedro. Urbanización Mónaco en Bugalagrande. Urbanización Mónaco en Tuluá. Urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402 del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información, 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Escríbenos a www.inversionesmonaco.com, gerencia@inversionesmonaco.com. Dulce María, repostería creativa, panadería artesanal y saludable. En Dulce María encuentras tortas, alfajores, cupcakes, galletería, muffins, croissants, cheesecake, café, malteadas, ensaladas, jugos, sándwich y postre. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en la carrera 27, número 3179 del barrio Salesianos en Tuluá. WhatsApp 317-636-0954. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en nuestras redes sociales. En Instagram como Dulce María-repostería creativa. Y en Facebook, Dulce-María-repostería-creativa. Dulce María, repostería creativa. Guido Garzón Peluqueros, separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25, número 2356. Guido Garzón Peluqueros.
Muchas gracias. Seguimos en La Campana, un espacio de opinión de todos los vallecaucanos. Tema de alianzas genera entre los que reciben, pues, mucha alegría. Y entre los que no lo reciben, por supuesto, genera un poco, diríamos, como de insatisfacción. El movimiento alternativo indígena y social MAIS, pues, ha tenido durante esa semana situaciones bien particulares, porque se desgranó esa mazorca del maíz. Unos están con un candidato y otros están con otro. Para ser más concreto, unos están acompañando a Jorge Alberto Castaño y otros están acompañando a John Jairo Gómez Aguirre. Y una de esas personas que ya hace parte de MAIS es don Luis Eduardo Ayala, quien acaba de dejar la presidencia de la Asociación de Juntas de Acción Comunal en el municipio de Tuluá. Es actual presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Victoria y es uno de los líderes comunales más importantes que tenemos en el centro del departamento del Valle del Cauca. Don Luis Eduardo, una feliz noche. Muy buena noche, don William, a Marcela. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo para todos los televidentes. Bueno, ¿usted por qué salió de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, para ser parte del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS? Bueno, a ver, resulta que la dinámica del manejo de las listas al Consejo, como el caso de ayer, que se le hizo entrega oficial para que la manejara el candidato, el doctor John Jairo Gómez Aguirre. En este caso, la lista del AICO la está manejando una persona diferente al proyecto político del doctor John Jairo. Entonces, ahí empiezan a torpedearle a uno la participación en esa lista. Entonces, vi una gran oportunidad aquí en el MAIS, me hicieron la invitación, la cual acepté, y si Dios lo permite, vamos a tener el aval para poder hacer el proceso de elección ahorita en octubre. Todo para indicar que no hay unidad de criterios en el MAIS, porque uno está en una parte y otro está en otra. Mejor dicho, los que están con Jorge Castaño dicen que ustedes están equivocados. Y los que están aquí con John Jairo Gómez, los otros están diciendo que también están en la misma situación. Pues a ver, yo creo que allí pesa quién dé ese aval, ¿sí? Porque directamente el manejo de la lista se la dio la Dirección Nacional del Movimiento, que vino el coordinador departamental del movimiento a hacerle entrega al doctor John Jairo Gómez. Es más, hubo disidencia de los que venían participando porque la lista ya prácticamente la tenían conformada. Pero cuando se da del manejo a John Jairo, entonces manifestaron de que no iban a estar en la lista como 6 personas y entonces tomaron la decisión de hacerse a un lado del partido. Ese fue como el comunicado de prensa que sacaron ellos. Entonces vemos ahorita con extrañeza de que hay unos directivos, creo, no tengo la absoluta seguridad, pero son del manejo municipal. Por ejemplo, a lo que usted hace referencia, las fotografías que estamos observando en este momento, usted hizo presencia con otros dirigentes integrantes del MAIS cuando ellos decidieron adherirse bajo la coordinación del presidente departamental del partido del MAIS, Rafael Chirimía. Usted estuvo allí en este evento, observe las dos fotografías. Hoy la noticia es que varios integrantes del MAIS que estuvieron en ese evento con John Jairo retomaron, digamos, esa intención de adherirse a la campaña de Jorge Castaño. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Sí, o sea, es algo que me toma por sorpresa ahorita que en las redes sociales veo estas fotografías, pero pues ya la decisión la tendrán que tomar ya las autoridades del nivel nacional, que fueron las que vinieron y le hicieron entrega formalmente, oficialmente a John Jairo. Es decir que John Jairo hoy goza del respaldo y del aval del partido del MAIS. Exacto, del nivel nacional
y departamental, que yo creo que pesa sobre un comité municipal. Ya miraremos ya jurídicamente quién tendrá la razón y cómo se irá a resolver este dilema que hay en este momento. ¿Y sabe qué es lo que más preocupa, William? Si es un error total y una falta de respeto para los seguidores de estos dirigentes del partido, porque si usted es dirigente y yo soy su acompañante y usted hoy me dice vámonos para acá y al otro día me dice vámonos para esta campaña, pues sencillamente me vuelve loca y yo finalmente no sé ni por quién votar. Esto es un riesgo total que corren los dos candidatos. Exacto, ¿no? Y ahora una cosa, porque yo estuve, como tú mismo bien lo dijiste ahora, yo estuve presente y todas estas personas que están en la foto estuvieron totalmente de acuerdo con la decisión que tomó el partido el día anterior. Don Luis Eduardo, si la dirección nacional o departamental dice, vamos a hacer un replanteamiento con respecto a la decisión que se había anunciado de respaldar a este o cual candidato, ¿usted respeta esa determinación? Pues a ver, yo le digo, yo estoy recién llegado. No, pero vamos concretamente. Donde diga, vamos a respaldar a Jorge Alberto Castaño, ¿usted se va para allá? No, porque yo ya tomé mi decisión hoy y yo soy una persona seria y responsable en lo que me comprometo. Pero tendría entonces que renunciar al partido, porque la disciplina es muy clara, ¿no? Sí, claro, no, yo renunciaría. Es más, yo en este momento, ¿cuándo tengo yo el aval? Al momento de que yo me inscriba en la registraduría, ¿sí? Uh-huh. Tengo la posibilidad todavía, si las cosas son como se plantean hoy y con la, de pronto, la alternativa que se puede dar, como la dice don William hoy, yo tomo la decisión y me iré para otro partido donde yo pueda libremente apoyar la campaña y el proyecto de John Jairo Gómez Aguirre. A esta hora, Jacqueline Espinal, quien ha sido la coordinadora de la comunidad LGTBI en el municipio de Tula y que pertenece al MAE, está en Bogotá. Pertenecía, porque ella renunció al partido. Bueno, sí, en unas declaraciones que dieron ellos. Declaraciones oficiales a través de un comunicado de prensa. Estamos hablando de lo porque, que se porque hizo. ¿Por qué no están de acuerdo precisamente con la decisión que ha tomado las directivas del MAE? En este momento tenemos entendido que se reúne en Bogotá con el propósito de lograr más claridad con respecto a este tema. Don Carlos Muriel, quien es aspirante al Consejo del Municipio de Tuluá, él nos había dicho inicialmente que no iba a asistir a esta rueda de prensa, porque recién a esta conferencia que tenemos aquí en la campana, porque recién estaba llegando. Pero nos dice Santiago Guzmán, de la campaña de Jorge Alberto Castaño, que él venía aquí. En ese momento se están reuniendo. Están los micrófonos abiertos, está aquí el puesto para que el grupo MAIS, que está con Jorge Alberto Castaño, le aclare la situación, porque eso es todo un enredo que no deja a la gente con una satisfacción total. No, y un campanazo, es que realmente se lo merecen. Mire, William, es que es una falta de respeto, inclusive desde el mismo partido, desde los mismos dirigentes, que primero se adhieran a una campaña y segundo terminen aliadas a otras. ¿Qué están buscando? ¿Cuál es su beneficio? Uno no puede estar picando aquí y picando allá. Las cosas se definen y mucho más en política. Cuando hay un pueblo, cuando hay una ciudad, cuando hay unos simpatizantes de un movimiento tan importante como el MAIS, que recordemos, en las elecciones de hace 4 años le dieron el aval al ingeniero Gustavo Vélez y él se hizo alcalde a través de este partido político. Entonces, ¿qué está pasando en el MAIS? Es importante que nos expliquen, que le aclaren a toda la ciudadanía tulueña, porque no es para nada bien que hoy en redes sociales o se conozcan las últimas horas de manera oficial un respaldo a un candidato y otro a otro. Hay que acogerse a unas disciplinas, hay un respeto que se debe determinar y que los ciudadanos finalmente no tienen por qué responsabilizarse de esto al último día de votar en las urnas. Mejor dicho, ni chicha ni limoná, ni chicha ni limoná, como la canción. Aquí hay que tomar determinaciones. Vea, señor Luis Eduardo Ayala, usted acaba de dejar la presidencia de la Asociación de Juntas de Acción Comunal y en un acto que se ha realizado en el barrio Victoria, usted ha dicho que la acción comunal ha sido maltratada por parte del gobierno de Gustavo Vélez. Por favor, contémosle a los televidentes de la campana por qué maltratada la acción comunal.
A ver, lo que pasa es que cuando yo llego a la asociación, llegué con muchas expectativas. Don William, usted sabe cómo me gusta a mí el tema comunal, cómo le pongo yo el corazón. Y lamentablemente no encontré el apoyo de la administración municipal. ¿En qué sentido? Lo que nosotros buscábamos era inicialmente capacitaciones, capacitar a los líderes comunales porque hay muchas falencias en el conocimiento de la ley, la 743, el conocimiento de las funciones que cada junta de acción comunal debe de manejar. Lo otro, hay muchos inconvenientes en las relaciones interpersonales al interior de las mismas juntas de acción comunal. Buscábamos nosotros el apoyo con ellos para que nos dieran esa oportunidad de llevar diferente tipo de capacitaciones para ir solucionando estas falencias que hay en los barrios. Lastimosamente no nos apoyaron. Esto es algo que es un voluntariado. Nosotros hacemos esto de corazón porque nos gusta. No teníamos ni siquiera con qué funcionar en la oficina. No teníamos implementos para nosotros desempeñarnos. Nosotros como asojuntas también tenemos una representación a nivel de federación y a nivel de confederación. La federación es a nivel departamental y la confederación a nivel nacional. Muchas veces teníamos ese inconveniente para nosotros poder movilizarnos e ir y hacer presencia y participar en esas asambleas. Venga, ¿pero usted expresó esa insatisfacción al propio alcalde? Pues a ver, lastimosamente no tuve la oportunidad. No tuve la oportunidad porque uno allí, el enlace entre las juntas es la secretaría privada. Sí. Cuando esa secretaría la ocupó el ingeniero Germán Vicente, que yo llegué en el mes de junio, que tomé mi posición como presidente de asojuntas, lastimosamente todo estaba ya contratado. Todo el presupuesto, porque es que resulta que dentro del plan de desarrollo del municipio hay unos programas para el fortalecimiento de la acción comunal. Hay unos recursos allí. Cuando yo llegué, esos recursos ya estaban destinados, ya estaba toda la contratación hecha. Entonces, por ese lado, nosotros quedamos bloqueados, esperando de pronto que nos dieran el apoyo para nosotros poder funcionar y hacer nuestra labor. Nos dijeron que para este año que está corriendo nos iban a tener en cuenta. Uh-huh. Hay cambio de secretario privado, llega la doctora Alejandra, nos manifiesta de tener toda la intención de trabajar de la mano con nosotros las juntas de acción comunal. Que nos iban a fortalecer, que nos iban a apoyar, que nos iban a dar la mano. Pero, sinceramente, volvió y pasó lo mismo. No encontramos eco, no encontramos ayuda, pasamos un proyecto, pasamos otro y no... ¿Pero usted a qué le adjudica eso? A ver, lo que pasa es que, mire, mientras no haya la voluntad política y no haya un compromiso del alcalde con lo comunal, es complicado. Cuando nosotros en esas reuniones nos reuníamos con otros presidentes de asociaciones donde el alcalde es totalmente comprometido con lo comunal, la diferencia, el respaldo, la... Pero, don Luis Eduardo, le reconocemos a ustedes ese trabajo incansable que ha hecho desde la presidencia de la Junta de Acción Comunal del barrio Victoria y se ha proyectado a toda la ciudad. Pero usted considera que debido a situaciones políticas, debido a que usted estaba respaldando a John Jairo Gómez Aguirre en su aspiración a la alcaldía del municipio de Tuluá, ¿se dio esa ausencia de respaldo a usted como presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal? Pues a ver, yo no lo diría, don William, sería yo de pronto irresponsable aseverar eso, porque yo en ese momento no estaba con el doctor John Jairo, yo apenas tomo la decisión. Entonces, ¿por qué se da la situación? A ver, lo que pasa es que sí había como un malestar. Sí había un malestar y eso se manifestó en varias ocasiones, no del propio alcalde, ¿sí? Pero de sus personas que lo rodeaban. Lo que pasa es que la acción comunal no acompañó el proceso.
de elección del ingeniero Gustavo Vélez Román. Entonces siempre había pues como una barrera allí, como una barrera con la acción comunal. Entonces, como le digo, no hubo compromiso con la acción comunal. Es más, yo lo puedo manifestar, porque en este momento, un gran porcentaje de los líderes comunales no están en el proyecto del candidato del señor alcalde. Por eso lo puedo manifestar, porque uno allí se da cuenta de lo que el comentario de los presidentes de las juntas de acción comunal. Venga, don Luis Eduardo, ya para finalizar, ¿a qué se comprometió el abogado John Jairo Gómez Aguirre si llegara a ser alcalde con ustedes, con los líderes comunales? A ver, primero yo quiero manifestar algo, ¿sí? Yo como concejal propondré el proyecto de acuerdo de la política pública de la acción comunal en el municipio de Tuluá. Con eso nosotros podemos garantizar de que haya un presupuesto para la acción comunal. Uh-huh. Y que no sea voluntad política del señor alcalde, sino que debe ser de estricto cumplimiento. Uh-huh. Y que una política pública es más o menos para unos 10 años. El compromiso con el doctor John Jairo es fortalecer la acción comunal. Él quiere trabajar de la mano con la acción comunal. Él quiere que se constituya una oficina que tenga el manejo directamente de los comunales para los comunales. Pues don Luis Eduardo, ojalá que sea como esta situación, que no sea mucho tilín tilín y nada de paletas, porque qué tal que como candidato que anuncie una cantidad de situaciones que finalmente no le haya cumplido a la gente, ¿no? No, exacto, es el temor. Y lo más preocupante es que recordemos que los líderes comunales en cada municipio son importantísimos, claro, porque a través de ellos se descentralizan muchas cosas, a través de ellos se concentran los mismos sectores y de esta forma pues se pueden recoger los votos en los diferentes. Claro, no, es que mire, lo que nosotros siempre hemos manifestado, nosotros somos el canal entre la comunidad y la administración municipal. Nosotros, mejor dicho, nosotros le facilitamos el trabajo a la administración municipal porque nosotros, uh-huh, sabemos de primera mano las necesidades de nuestras comunidades. De los barrios, sí, señor. Cuando nosotros lo hacemos sin política, cuando lo hacemos solamente por el trabajo como debe ser, como el trabajo comunal. Por eso yo vuelvo y repito, es necesario implementar la política pública municipal para evitarnos toda esa serie de inconvenientes, que no seamos sino importantes solamente cuando se avecinan las campañas electorales. Y yo sí considero que podría haber un representante de los comunales en el Consejo, no solo de Tuluá, sino a nivel nacional, en cada uno de los municipios que conforman, por ejemplo, nuestro hermoso Valle del Cauca. Es importantísimo que también haya un respaldo, porque de acuerdo a lo que manifiesta don Luis Eduardo, es que están totalmente relegados, están abandonados por parte de no solo estas administración, sino de periodos anteriores, que se les ha olvidado, infortunadamente, que la Junta de Acción Comunal, Asojuntas, es una entidad, una asociación importantísima que puede fortalecer ese trabajo político. ¿Sabe una cosa, don Luis Eduardo? Ojalá usted sea concejal del municipio de Tuluá. Muchas gracias, don William. Con la ayuda de Dios, primero que todo, con mi trabajo que he venido realizando, no solamente de ahora. Yo llevo en esta labor 6 años trabajando día a día con la ayuda de mi familia y mis amigos. Yo sé que yo lo voy a lograr porque yo con mi trabajo he ido ganándome el espacio, cariño y el respaldo de la gente. Pero sí lamento mucho que tengan que meterle política partidista los dirigentes comunales. Ojalá se pudiera desarrollar esa tarea sin tener que aspirar a ningún puesto de elección popular. Bueno. Muy lamentable. Sí, lastimosamente sí. Pero lo que pues uno pretende es llegar allá y aportarle uno como líder y dirigente comunal, aportarle a su gremio. Bueno. Muy bien. A don Luis Eduardo, muchas gracias muchas por acompañarnos. Gracias. Recuerden que hoy está noche como, de feria. Sí, señor, a todos a disfrutar, a prepararnos, a alistar el poncho, el sombrero, a alistar la mejor pinta, porque como tulueños sabemos que... Venga, ¿no dicen que la pinta es lo de menos? No, también cuenta, sí, ¿sabes? Ah, claro. Claro, para ir al Coliseo se tienen que ir muy bien organizados para la cabalgata, para todos estos eventos magníficos que
conforman la versión número 64. Agradecemos por su tiempo, por la disposición, por estar siempre acompañando a La Campana, este espacio que hemos hecho con mucho amor y que cada día lo realizamos con la mayor responsabilidad. Cada vez crecen más los seguidores de La Campana, siempre nos dicen, quiero estar en ese espacio, quiero pasar al podio como se. Y recuerden que el que no está aquí es porque no suena. Pues muchas gracias, usted dio la despedida, Luis Eduardo, muchas gracias. Nos despedimos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias.